Llegar a tiempo a trabajo no es solo el objetivo, sino volver a casa sano y salvo. Por eso me cuido, con higiene de ida y vuelta. Y no solo se trata de llevar siempre la mascarilla, sino también de respetar la distancia. En el taxi, siéntate en la parte posterior, no toques nada y que las ventanas estén semiabiertas. Usa el transporte, pero no transportes el virus. Primero mi salud, por ti, por mí, por el Perú. Gobierno del Perú, el Perú primero. Hoy nos sentimos más cerca de ti, amigo productor. No dejamos ni dejaremos de trabajar en estos tiempos difíciles. Porque todos nosotros formamos parte de la gran cadena alimenticia y este reto lo ganamos juntos. En Corina hemos implementado todos los cuidados referentes a bioseguridad. Para que el tiempo que tengas que quedarte en casa no te falte el mejor alimento balanceado para tus animales. En esta batalla nos cuidamos todos. Somos familia. Somos Corina, líder en nutrición. ¿Buscas alimento de alta calidad para tus animales? No esperes más. Corina Alimentos, marca reconocida por su trayectoria y calidad de sus productos. Líder en alimentos para animales. Sí, amigos, trabajamos con la mejor tecnología para obtener los más altos resultados. Nuestros clientes lo certifican por su gran preferencia. Recuerda, animales fuertes y sanos con Corina Alimentos. ¡Somos Corina! ¡Somos Corina! Líder en nutrición animal. Yo te lo recomiendo. Muy buenos días a todos nuestros amigos quienes se encuentran ya conectados a través de la página de Facebook Corina Alimentos. Es un gusto poderlos acompañar un día más, por supuesto. Hoy, primero de julio, entramos al mes patrio y, por supuesto, queremos agradecer a todas las personas quienes siguen esta transmisión. Ya saben, para poder participar de este programa, les pedimos a nuestros amigos que puedan solo compartir la transmisión o etiquetar. De esa manera vamos a estar pasando, lógicamente, las preguntas a todos nuestros amigos quienes estén escribiéndonos sus consultas, sus respuestas. Bien, gustazo de verdad poderlos acompañar. Hoy es, como hemos mencionado, primero de julio y hoy vamos a comentarles. Siempre es bueno saber qué es lo que acontece y hoy, primer día de este mes, se conmemora el establecimiento del Parque Nacional Huascarán, el Día del Coto de Caza en Angolo, la Semana de la Rabia en Perú y también, por supuesto, el aniversario de la creación del distrito de Magdalena del Mar aquí en Lima y a su vez también la inauguración de la primera etapa del Zanjón Vía Expresa, el Paseo de la República. Una avenida bastante concurrida y que pues hoy pues se iniciaron hace muchos, pero muchos años atrás. Es importante conocer un poquito de lo nuestro. Buenos días, nos ponen por aquí, buenos días. Bien, y ya saben, gracias a todas las personas que nos están escribiendo y solamente vamos a responder las preguntas de las personas quienes compartan la transmisión. Bien, un saludo especial para CCFF Medicina Veterinaria Canchis. Gracias también a Aner Huamán Job, quienes están conectados a esta hora de la mañana. Buenos días, gracias a ustedes. Sí, pero ya saben, luego, cuando escriban la pregunta, no nos digan, ¿y a qué hora viene mi respuesta? Porque el equipo, quienes están, lógicamente, apoyándonos para la transmisión, está muy atento a las personas quienes comparten. Gracias a cada uno de ustedes. Por ejemplo, Gladys Morales la acaba de etiquetar. Ya sabes, compartir o etiquetar. Saludos a la gente de Puno, del Lago Brisas. Por supuesto, hay caseritos del programa. Ya se encuentra
con nosotros los profesionales. Hoy hay dos y ya, como pueden observar en pantalla, vamos a hablar de un tema bastante interesante. La correcta función del organismo en aves, salud hepática. Este es un tema también, como todos, importantes, porque depende de ello para tener una crianza exitosa. Así tengamos el mejor alimento balanceado, como es Corina, lógicamente, o de repente por ahí practiquemos un buen manejo, o de repente por ahí consigamos una genética muy buena, la mejor, de repente, es importante también preocuparnos por la salud hepática. Hoy vamos a hablar de ello, un tema bastante interesante, y como ya mencioné, hoy me acompañan pues dos profesionales. Uno de ellos representa, por supuesto, a la marca líder en nutrición animal. Nos referimos al doctor Armando Rosado, quien ya se encuentra con nosotros, y luego vamos a presentar a nuestro invitado especial, gracias a nuestros amigos de GammaVet, por supuesto. Bien, doctor Armando, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, George. Sí, muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas quienes están uniendo esta mañana, la transmisión esta mañana ya. Comenzando julio, ya hemos pasado la mitad del año, estamos comenzando ya el segundo semestre del año. Un día donde ya se ha levantado la cuarentena, donde ya las personas están saliendo. De acá un gran abrazo a todos ustedes, los mejores deseos y cuídense bastante. Ahora, hoy día también agradecer a nuestros amigos de GammaVet, quienes van a dar la charla. Bien, quiero también ya presentar a nuestro siguiente invitado, lógicamente, como ya hemos mencionado, llega gracias a nuestros amigos de GammaVet. Y por supuesto tenemos que presentar a nuestro amigo ingeniero Elmer, quien ya está listo para su ponencia. Ingeniero Elmer, ¿qué tal? Armando, muchísimas gracias a la empresa Corina por la oportunidad. Hoy es el primer día de la nueva normalidad en nuestro Perú. Espero de verdad transmitir este mensaje. Creo que todos nosotros somos una pieza fundamental en lo que se viene. Es un reto para el Perú a partir de hoy, nuestra nueva norma de convivencia, los protocolos que tenemos que tener en cuenta para que esto que estamos viviendo no siga avanzando y de la mejor forma podamos salir adelante, que esté, como todos buenos peruanos que somos, que la vamos a luchar, y estoy convencido que en poco tiempo vamos a estar superando este problema que hoy en día nos ha tenido más de 100 días en muchas preguntas o muchas cuestiones que hemos tenido en el día a día. Y bueno, eso es, George, agradecerte nuevamente, y vamos a hablar hoy un tema muy importante, que es justamente que muchas veces, como habías mencionado, en granja, tanto en la producción de gallinas de postura comercial o pavos o patos o en el tema del mismo broiler, tenemos una genética que ha sido muy acelerada, una genética que ha avanzado, cada año avanza, cada año tenemos nueva genética, mucho mejor, pero muchas veces no sabemos cómo está funcionando esta nueva genética. Y siempre pongo el ejemplo de que muchas veces hay personas que puede ser por lo mismo que se pueden comprar un Ferrari, pero muchas veces por no saber cómo funciona, no expresa ese máximo potencial que puede tener este auto, ¿no? Es lo mismo acá en la avicultura, en el tema de aves. A veces tenemos los parámetros productivos que uno debe lograr, como ganancia de peso, conversión alimenticia, peso de huevos, mortalidad, pero sin embargo, no conocer la correcta función del organismo, que es amplio, que si ponemos a hablar de, solo hablar de las partes de lo que está conformado el intestino, todo el sistema digestivo, nos tomaría bastantes lecciones. Pero hoy vamos a tratar de uno de los órganos o una de las glándulas importantísimos, y es justamente que vamos a hablar sobre la salud hepática. Bien, bastante interesante lo que hoy vamos a tratar, por supuesto. Ya ustedes están observando en pantalla el tema de hoy, correcta función del organismo en aves de salud hepática. Permítame enviar saludos a las personas quienes nos escriben, porque este programa lógicamente es gracias a ellos, a quienes nos siguen. Gracias a la gente de Andahuaylas, Apurímac, a Manuela Goicochea, después de tiempo, de Huánuco. Gracias
Nos pregunta por aquí Darwin, Corina, en Ucayali, vende, quisiera saber si es que venden, pues, insumos para preparar mis alimentos para gallinas ponedoras. Sí, luego te vamos a dar toda la información en breve, más o menos en media hora, más o menos vamos a soltar los números telefónicos para que nuestros amigos puedan llamar y hacer todas sus consultas sobre los productos que vamos también, lógicamente, hoy a conocer un poquito más. Bien, por aquí, ya saben, para participar, ahí está el mensaje. En la primera fila está el mensaje que dice: para participar de este programa tienes que compartir esta transmisión o etiquetar a alguien. Gracias a Fidel Fidel, de igual forma a Raúl Javier Silva. Bien, Raúl Javier lo ha hecho varias veces. Gracias a nuestros amigos de Preservando Aves, muchas gracias. A Héctor Alcarraz, a Aner Guamán. Bien, y son las personas quienes vienen compartiendo y etiquetando esta transmisión. Eso es para que luego, cuando hagan sus preguntas, puedan ser filtradas un poquito más rápido. Vamos con ya la exposición de esta mañana. Ya saben, a compartir o etiquetar. Recordarles que este programa queda guardado, queda ahí grabado, para que posteriormente también lo puedan escuchar. Cabe resaltar que hemos hablado, ya que vamos a hablar justamente el tema de aves, hemos hablado a lo largo de estos dos meses de esas transmisiones, pues en tema de pollos, gallinas criollas, gallinas ponedoras, preiniciadores, enfermedades recurrentes en pollo. Hemos hablado de todos estos temas y si quieren conocer un poquito más de las exposiciones, les pedimos que puedan ir a la zona de videos en este Facebook, como es Corina Alimentos, pero antes tienen que haberle dado seguir o me gusta a nuestra página. Bien, vamos con la primera diapositiva a esta hora de la mañana. Ya se encuentra listo nuestro ponente, el ingeniero Elmer, gracias a la marca, por supuesto, a nuestros amigos de Gama Bet. Ahora sí, adelante, ingeniero, por favor. Bueno, George, vamos a empezar, como mencioné, primero vamos a conocer, sé que en esta oportunidad muchos de los que estamos conectados de repente ya es reiterativo la imagen, las fotos, la información del tema del sistema digestivo de las aves. En general he podido poner esta gráfica donde nosotros podemos observar las diferentes partes que componen el sistema digestivo de las aves. Empezar porque cada órgano, cada parte del sistema digestivo de las aves tiene una determinada función. Y la diferencia entre las aves y los mamíferos tiene algunas partes, como por mencionar uno de ellos, el tema del buche, el tema de la molleja, que le hace algo especial, que le hace el sistema digestivo de una manera diferente. Entonces, así como conocer esas principales diferencias que puede haber entre un sistema digestivo de las aves versus el sistema digestivo de los mamíferos, es importante que nosotros conozcamos cuáles son las funciones que tiene cada uno de estas partes que contiene el sistema digestivo en las aves. Es por ello de que nosotros debemos de darle la importancia a cada uno como se merece. Es importante que nosotros conozcamos a detalle qué es lo que hace, cómo es el proceso del desarrollo de cada uno de estas partes del sistema digestivo y qué enfermedades o qué situaciones hacen de que no estén trabajando de la forma que uno quiere, como mencioné al principio, de que nosotros buscamos tener los mejores parámetros productivos, como ganancia de peso, conversión alimenticia, o mantener la salud de las aves, que es lo primordial, que nosotros debemos de asegurar de mantener aves sanas para tener este resultado productivo que uno espera. Entonces, esta mañana, como les comenté, nosotros vamos a tomar uno de los órganos, uno de las glándulas que se conoce dentro del sistema digestivo, que tiene mucha importancia. Es tan importante que muchas veces las enfermedades o lo que puede estar pasando en este órgano, muchas veces no se manifiesta. Muchas veces lo pasamos por alto porque no hay una manifestación clínica que te pueda decir que en este caso el hígado esté dañado. Entonces muchas veces no le damos esa importancia que se merece a este órgano. Como siempre yo también lo menciono, que desde mi punto de vista es para mí el segundo corazón. Así como el corazón es el encargado de enviar la sangre a todas las partes del cuerpo,
el hígado para mí es el segundo corazón. Es el órgano donde se va a desarrollar aproximadamente el 90% del metabolismo de todos los nutrientes que hayamos podido nosotros suministrar al animal a través del alimento. Cuando nosotros suministramos el alimento, obviamente va a pasar por todo el sistema digestivo, cumpliendo cada uno de los órganos sus funciones, como los mencioné, la molleja de triturar el alimento, el poliventrículo de empezar a liberar enzimas y así sucesivamente. Pero estos nutrientes que van a pasar a través del sistema digestivo van a pasar por un proceso de absorción. ¿Qué consiste un proceso de absorción? Que los nutrientes como carbohidratos, proteínas y ácidos grasos, que son la parte de la estructura de nuestro alimento que el ave necesita para tener, para producir proteína animal, como en este caso carne, o para producir huevos, que son las proteínas, nosotros necesitamos que estos carbohidratos, esas proteínas y estos ácidos grasos que hemos suministrado a través del alimento sean absorbidos de la mejor forma. ¿Dónde? A través del sistema digestivo, en este caso en el intestino delgado, parte del intestino grueso, que esto de acá sea aprovechado por el animal. Pero este 90% de todo lo que pueda haber sido absorbido a través de las células epiteliales que nosotros ya conocemos, este 90%, como les digo, se va al hígado. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que el hígado va a recibir el 90% aproximadamente de los nutrientes que hayan podido ser absorbidos. Entonces, los aminoácidos, las proteínas, la glucosa en este caso, que es parte de los carbohidratos, que al final es la forma como se está absorbiendo los nutrientes, es que van a llegar al hígado. Y en el hígado van a haber múltiples reacciones, tantas reacciones que justamente estas reacciones van a producir toxinas, que nosotros lo conocemos como radicales libres. ¿Qué es lo que pasa con el hígado? Al tener tantas reacciones, lo que uno espera es que el hígado funcione al 100%. Pero pasa que con estas reacciones que hay, también se generan toxinas. Y eso hace que el hígado no esté funcionando al 100%. Y cuando no funcione al 100%, obviamente nosotros no vamos a estar teniendo los mejores resultados, parámetros productivos que uno espera. Por eso es que es importante la siguiente diapositiva que nosotros podemos ver ahí, es conocer un poco más al hígado. Como menciona ahí, el hígado es una glándula, es un órgano, es una víscera que siempre se menciona y que es el más grande dentro del sistema digestivo, que está ubicado bajo el diafragma y está protegido por las costillas, ¿correcto? Otra cosa importante que debemos de conocer del hígado es que está formado por células que nosotros lo conocemos como hepatocitos. Estos hepatocitos son los responsables de todas las funciones que yo ya los había mencionado en las partes de reacciones metabólicas, que aproximadamente estamos hablando de un 90%. Asimismo, como los había mencionado, hay una avena, que no es la avena porta, que recoge todos los carbohidratos, las proteínas, los ácidos grasos que han sido absorbidos y los llevan a través de esta avena porta al hígado. Es por ello que esta sangre que llega al hígado es de un color rojizo y es por ello, por esta alta irrigación que nosotros tenemos dentro de las aves, es que el hígado tiene este color rojizo. Esta sangre lleva aproximadamente el 70 al 75% del flujo que llega hacia el hígado y se habla que esta sangre es un poco oxigenada. O sea, esta sangre, su principal lo que lleva son los nutrientes. Y obviamente las arterias son los que van a sacar la sangre oxigenada. Es importante tener en cuenta esto, de que el hígado es el órgano más grande, tiene mucha importancia dentro del proceso digestivo, dentro de la parte productiva, porque es ahí donde se va a dar todo el metabolismo de nutrientes. Quedémonos con esta idea. El órgano donde se van a desarrollar los metabolismos de los nutrientes, muchas reacciones químicas, tanto de carbohidratos,
de proteínas y de lípidos va a ser en el hígado. Es por ello que nosotros debemos de cuidar al hígado de tal manera que esas reacciones metabólicas de los nutrientes se desarrollen de la mejor forma y nosotros podamos obtener buen tamaño de huevo, buen peso de huevo, buena conversión alimenticia, buena ganancia de peso, tengamos esos objetivos que nosotros nos hemos planteado dentro de nuestra crianza. En la siguiente, la importancia del hígado. En la siguiente diapositiva podemos ver la importancia del hígado. Entonces, como les mencioné, al ser el centro de las actividades digestivas, metabólicas y productivas, el hígado está en peligro constante, como les había mencionado, de toxinas, tanto microbianas, como químicas. Esas químicas es la que justamente nosotros mencionábamos, que son las reacciones que se están dando dentro del hígado. Luego, estas toxinas lo que va a provocar es que hayan daños en el hígado. Y va a pasar que yo, desde mi punto de vista de productor, de criador, yo voy a estar esperando que mi máquina, que siempre hablamos la máquina, que en este caso es el pollo, la gallina, el pato, el pavo, esté funcionando al 100%, porque todo lo que queremos es eso. Si algo tenemos, queremos que funcione al 100%. Pero muchas veces no nos estamos dando cuenta que el órgano, en este caso es importantísimo, el hígado, no está funcionando al 100%, de repente está funcionando a un 90%, a un 85%, a un 50%. Muchas veces, ¿por qué? Porque ha sido afectado, ha sido dañado. Entonces, como no lo vemos de manera visual, como dije, hay veces que sí, más adelante vamos a ver que sí se puede manifestar de forma clínica, o a veces cuando uno hace la necropsia, se puede dar cuenta de que el hígado ha cambiado de color, está grande, ha cambiado de tamaño. Entonces tú puedes identificar y se puede hacer correcciones que más adelante vamos a ver de la forma de cómo uno puede proteger al hígado de acuerdo a lo que ha identificado en una necropsia. Porque el hígado, una forma de verlo es a través de una necropsia, ¿no? Y eso lo hemos visto en otras capacitaciones que han dado en proceso de necropsia. Es importante que cuando uno hace un proceso de necropsia, muchas veces asumimos que el animal murió y no hacemos un proceso de necropsia porque asumimos que murió de repente por otra razón y no observamos órganos importantes. Yo siempre recomiendo cuando se hace necropsia, así tú asumas que el animal haya muerto por un problema X, siempre es bueno revisar el hígado. Siempre es importante revisar el hígado porque te va a dar un panorama de cómo estuvo funcionando y eso te puede servir para que tú puedas tener una idea de cómo está yendo la crianza, de cómo está yendo el lote. Es algo que te va a decir cómo está funcionando el tema del alimento, el tema del agua, cómo están siendo las reacciones metabólicas y cómo estás aprovechando ese dinero, porque sabemos que el alimento está entre el 70 y 75% de nuestra inversión. Y nosotros lo que queremos es que eso te lo estamos suministrando al animal y queremos que sea aprovechado, porque el animal muchas veces está saliendo, se está eliminando a través de las heces, porque no hay un correcto funcionamiento, no solo del hígado, sino de varias partes del sistema digestivo, como lo habíamos mencionado. Entonces, las funciones del hígado, para entrar un poco más en detalle, son las siguientes: el metabolismo de los carbohidratos. El metabolismo de los carbohidratos, la función principal de los carbohidratos ingeridos es para dar energía. ¿Correcto? Nosotros ingresamos carbohidratos, estos carbohidratos se pueden convertir en glucógeno, se pueden almacenar en glucógeno, perdónenme, se puede convertir en glucosa y luego hay reacciones químicas, como habíamos hablado, de que al final el objetivo es producción de energía. ¿Energía para qué? Energía para que el animal pueda ganar peso, para que pueda caminar, acercarse al comedero, al bebedero, realizar todas las actividades, esa energía determinada para el mantenimiento, la energía para ganancia de peso, ese es su objetivo, ¿no? Los monosacáridos, como dice ahí, vienen del intestino al hígado, y ahí lo dice, ¿no? Los monosacáridos que vienen del intestino al hígado, ¿dónde? Siempre vamos a llegar al hígado. Con todos los metabolismos, siempre vamos a llegar al hígado. Se transforman en glucosa, las cuales pueden ser almacenarse como glucógeno, pueden oxidarse y al mismo convertirse en grasa y almacenamiento en depósitos grasos. Cuando hablamos de almacenamiento de depósito de grasa, es importante cuando estamos hablando de gallinas de postura comercial para producción de huevos, es importante cuando más adelante vamos a mencionar, y para no ir muy, muy lejos, vamos a hablar como una pequeña diferencia entre pollo y postura comercial. El pollo
este carbohidrato, estas funciones del hígado como el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de los lípidos, se van a transformar en la proteína animal, que en este caso va a ser que el pollo tenga una mejor ganancia de peso. Pero ¿qué pasa cuando el hígado no está ocurriendo este correcto metabolismo? No está ocurriendo que los aminoácidos, en este caso los carbohidratos, las proteínas, están cumpliendo con sus reacciones bioquímicas que nosotros estamos esperando, vamos a tener una peor ganancia de peso, o sea, vamos a tener una menor ganancia diaria de peso y por ende nos va a llevar a tener una mayor conversión alimenticia. Porque nosotros sabemos que la conversión alimenticia, ¿qué es? Es cuánto ha comido el animal, cuánto de alimento ha comido para ganar un kilo de peso. Eso es lo que buscamos con la conversión alimenticia. Cada vez nosotros lo que buscamos con la conversión alimenticia es que el animal coma menos, pero gane más. ¿Correcto? Eso es lo que buscamos. Cuando nosotros podemos realizar conversiones alimenticias de pollos, muchas veces encontramos la misma genética en un lugar, en un galpón y versus otro galpón, tenemos la misma genética, tenemos el mismo alimento, lo único que puede cambiar son situaciones que está pasando en el galpón, pero hay una diferencia notable de peso, obviamente hay una curva normal de distribución de peso, pero puede darse porque a veces, muchas veces, no estamos dando la importancia o no estamos dando, corrigiendo lo que se podría corregir. Los alimentos pueden ser muy buenos, pero si dentro del organismo no está funcionando los órganos como deberían de funcionar, en este caso el hígado, por su importancia que tiene, vamos a tener mayor conversión alimenticia. Y si hablamos de postura comercial, toda la energía, la proteína que se está produciendo, va a ir ¿para qué? Para producir el huevo. Cuando se habla de una cadena de postura comercial, siempre es importante tener en cuenta que cuando una vida productiva de una gallina logra producir entre 11 a 12, 13 kilos de huevo, más o menos en toda su vida productiva, que significa que de 12 a 13 veces de su peso en proteína. Imagínense que todas esas reacciones metabólicas para producir la proteína del huevo pasan por el hígado, porque del hígado son los que van a salir la energía, la proteína para la formación del huevo. Es por ello que cuando hablamos de las funciones del hígado y problemas hepáticos o salud hepática en postura comercial, es importante entender y es muy frecuente que nosotros encontremos el hígado cambiado de color o el famoso hígado graso. ¿Por qué? Porque en la postura comercial las reacciones metabólicas, la forma de almacenamiento, que muchas veces hablamos que es normal de repente encontrar un hígado graso en la gallina por las mismas reacciones que tiene, pero es importante que nosotros debemos de cuidar al hígado. ¿Sí? La gallina por sí va a tener una cubierta de grasa, una acumulación de ácidos grasos que va a ayudar a justamente a sintetizar porque es como una reserva, pero es importante tener en cuenta esas pequeñas diferencias. En pollos, por lo mismo que son 40, 42 días de crianza, muchas veces no encontramos este tipo de ácidos grasos, de hígados grasos, pero en postura comercial sí es frecuente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, como este tiempo de vida es mucho más prolongado, estamos hablando de 56 semanas, 60 semanas, hasta 80 semanas de vida, que según los tipos de crianza que podamos dar, es importante que nosotros debemos de cuidar el hígado. Por estas múltiples funciones que tiene. Luego, la absorción de las vitaminas cumple como función. El hígado ayuda a la absorción de las vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, que justamente cuando hemos escuchado algunas charlas, la importancia que tiene cada una de estas vitaminas. La vitamina A se almacena en el hígado y se libera cuando los tejidos lo requieren. Es importante para el mantenimiento de los tejidos, para los músculos. La vitamina K ya sabemos que es importantísimo cuando, por ejemplo, cuando nosotros hacemos en gallinas de postura comercial, cuando hacemos despiques, cuando hay un tema de hemorragias internas, sabemos que la vitamina K es importantísimo. Una combinación de una vitamina A más una vitamina K es importantísimo, por ejemplo, cuando hacemos despiques o como reconstituyente, es importantísimo hacer ese manejo. En la siguiente diapositiva, nosotros podemos ver el metabolismo de las proteínas. Como les habíamos mencionado, hay enzimas que ayudan justamente a estas reacciones que se dan dentro del hígado. Todas estas funciones que yo estoy mencionando son las funciones que se están desarrollando en el hígado.
Y miren, hasta ahora voy presentando cuatro: metabolismo de carbohidratos, la absorción de las vitaminas, metabolismo de las proteínas, la coagulación de la sangre. El hígado produce muchas sustancias utilizadas en la coagulación de la sangre, por eso es que mencionábamos a la vitamina K. Asimismo, en la siguiente podemos ver el metabolismo de los lípidos. Vamos, cinco funciones importantísimas que se están desarrollando, y podemos seguir mencionando más: la absorción del hierro, la vitamina, vamos a hablar un poco de la absorción del hierro, la vitamina útil, la vida útil, perdónenme, de los glóbulos rojos, ¿no? En aves es aproximadamente entre 20 y 30 días después de este periodo, se destruyen, y en el hígado y los minerales como el hierro, cobre y cobalto liberados se almacenan en el hígado para que el cuerpo los use. O sea, el hígado, como les dije, sirve como parte de hacer reacciones metabólicas, sirve como almacén y sirve del lugar donde vamos a hacer, vamos a sacar muchas veces reservas, como un reservorio donde nosotros podamos, va a recurrir el sistema de las aves en general para que puedan cubrir con sus necesidades que lo requieren. Es por ello que en la siguiente diapositiva, con lo que es respecto a funciones de hígado, también hablamos con un proceso que el hígado cumple, un proceso de desintoxicación, que significa que las sustancias tóxicas, como los mencioné, que se producen dentro del sistema, dentro de la parte, de muchas formas, cómo ha podido llegar unas toxinas tanto microbianas como parte de las reacciones. Cuando mencioné de los radicales libres, son partículas inestables, para ponerles así el concepto práctico, son partículas inestables que se van a producir después de las reacciones bioquímicas. Y al ser inestables, lo que van a hacer es buscar algo para volverse estable, ¿correcto? Son partículas que están ahí, por ahí, que van a buscar algo para, que van a unir ¿a dónde? A los nutrientes como carbohidratos, proteínas, aminoácidos, donde se van a se van a unir y van a evitar que sea, que siga su proceso normal de las reacciones metabólicas, como objetivo de nosotros producir tanto ganancia de peso como producción de huevo. ¿Correcto? Entonces, otra importante función del hígado es la secreción de las bilis. El hígado produce un líquido verde amarillento, como lo conocemos, que es importantísimo dentro del proceso digestivo. Entonces, así como es importante, y por eso es que el saco biliar lo encontramos justamente cerca o junto al hígado, y es muchas veces, es conocido para nosotros muchas veces que no observamos, lo tenemos como no mucha importancia a esta parte importantísimo que ayuda justamente a ver cómo se van a dar las reacciones. ¿Por qué? Porque tiene una actividad emulsificante, ayuda a que las grasas puedan desarrollarse o puedan absorberse de la mejor forma. Entonces, después de haber visto las funciones que tiene el hígado, haciendo un resumen como los metabolismos de los carbohidratos, los metabolismos de las proteínas, el metabolismo de los lípidos, la desintoxicación, la secreción de bilis, la absorción de almacenamiento de algunas vitaminas, la absorción de vitaminas como las famosas liposolubles, la A, D, E y K, nos lleva a que nosotros debemos de ayudar al hígado. ¿Por qué? Porque muchas veces los alimentos, como le dije, pueden ser contaminados, y cuando hablaba justamente de este tema de que puede haber una actividad microbiana, como puede ser algo que sea internamente, nosotros nos vamos a ver afectados por muchas partes. Uno de ellos es importante tener en cuenta las toxinas. ¿Correcto? Las toxinas que pueden generarse, ¿por qué? Por las micotoxinas. Las micotoxinas más conocidas de nuestro medio, es una de ellas es la aflatoxina. Se habla mucho de que la aflatoxina es uno de los que va a producir muchos daños a nivel hepático, y no solo a nivel hepático, sino a otras partes, que nosotros debemos de tener en cuenta, que con dónde compramos el alimento. Obviamente ustedes están garantizando, al comprar un alimento en Corina, están asegurando de que ellos cumplen con un protocolo de calidad. Es importante tener en cuenta ello también, qué tipo de alimento estamos suministrando a las aves, qué tipo de insumos han utilizado, cuál es el método que hacen del sistema de,
cuál es la fórmula que están utilizando. Todos estos puntos es importante. Nosotros con el caso del alimento de Corina estamos garantizando eso, que tienes el alimento de calidad, tienes los insumos de calidad, la mejor. Pero, como hemos conocido, podemos dar el mejor alimento. Tenemos, en este caso, el sistema digestivo con un potencial genético alto de ganar el pollito en la primera semana, de cuatruplicar su peso, llega con 42 gramos o 40 gramos en el primer día, y en una semana tú quieres tener 200 gramos de peso, 208, 210, cuadruplicar su peso, es importante tener en cuenta ello. En cada etapa, ¿qué importancia tiene cada órgano? Sabemos que la primera parte, la primera día, los primeros inicios de la vida productiva, por ejemplo, en este caso de pollo, es que nosotros tenemos objetivos muy diferentes versus hacer una primera semana en postura comercial, o viceversa, la segunda semana de crianza en pollo, de engorde, nuestro objetivo es totalmente diferente a postura comercial, y viceversa. Cada objetivo, cada línea genética, cada objetivo que nosotros nos planteamos en granja va a depender de qué tipo de alimento y cómo vamos a hacer nuestro programa de cuidar el órgano, en este caso especialmente dentro del sistema digestivo. Y como esta mañana hemos hablado del hígado, yo les quiero presentar estos tres puntos, donde nosotros debemos de implementar un paquete de mejora en el metabolismo. ¿Por qué consiste un paquete de mejora en el metabolismo? Nosotros sabemos de que dentro, ya hemos aprendido esta mañana, donde o hemos refrescado la memoria, porque sé que muchos ya lo han conocido, es que dentro de las reacciones metabólicas, para que estos aminoácidos que han sido absorbidos formen nuevamente la proteína animal en la pechuga del pollo, en el pollo, en la ganancia de peso, en los pollos, en el mismo huevo, estos aminoácidos se tienen que unir nuevamente y formar una proteína. Entonces, para formar nuevamente la proteína, lo que necesitan son de enzimas. Y estas enzimas lo que van a ayudar es que se unan nuevamente estos aminoácidos y formen un paquete, y que nosotros lo conocemos como proteínas. Pero pasa de que las enzimas, para que puedan activarse o porque puedan trabajar, necesitan de cofactores. Cofactores importantes que deben de estar presentes. Como hablamos, y es importante mencionar, dentro de las coenzimas importantes que nosotros tenemos, está el complejo B. Dentro del complejo B tenemos, obviamente, los diferentes tipos de vitaminas B, funcionan como cofactores. Entonces, el hígado puede haber hecho sus reacciones metabólicas muy, muy bien, haya funcionado, ya tenemos los aminoácidos que tienen que ir a producir carne, que tienen que ir a producir el huevo. Entonces, para que se pueda activar esto, necesitamos de las enzimas y de los cofactores. Es por eso que nosotros, dentro de nuestro paquete de mejora, debemos de incluir un complejo B que ayude como cofactor a las enzimas para que puedan desarrollar el metabolismo y, como les dije, repetir nuevamente la ganancia de peso y, obviamente, la producción de huevos. Luego, hablamos de otro importante, que es cuando hablamos de en el paquete de mejora, el producto o lo que nosotros podemos ayudar a las aves. Dentro de la fórmula, muchas veces sí consideramos, obviamente, con mucha importancia, aminoácidos como la metionina, la lisina, el triptófano, varias enzimas importantísimas que dentro de la dieta están correlacionadas, pero es importante suministrar una de las enzimas que siempre nosotros recomendamos, es la metionina. ¿Qué es la metionina? La metionina es un aminoácido, estoy hablando del paquete de mejora, hemos hablado del complejo B, ahora vamos a hablar de la metionina. La metionina es un aminoácido que se encuentra presente en la mayor cantidad de proteínas musculares y también del huevo. Entonces, asimismo, la metionina se conoce como el iniciador de todo el proceso de toda la formación de proteínas. Es como que el que inicia las reacciones para que se pueda producir la proteína animal, para que se pueda producir el huevo, es el que inicia las reacciones. Es por eso importante tener los niveles de metionina y suministrar metionina si está dentro de las posibilidades, y según lo que hemos evaluado, buscar este paquete de mejora, donde incluya un complejo B para que sea como cofactor, la metionina como un aminoácido importante que está presente en todas las proteínas musculares y el iniciador de las reacciones,
Y también por otro lado tenemos obviamente las sales, como el cloruro de sodio, la sal, que es el bicarbonato, perdóneme, que es importantísimo también porque va a ayudar a que, o el sulfato de magnesio también, que es importante porque nos va a ayudar al siguiente punto que vemos acá, que es a mantener un sistema muscular y un sistema nervioso en óptimas condiciones. Entonces, cuando hablamos de un paquete de mejora, en un paquete de mejora del metabolismo, es importante tener estos puntos. Sé que hay muchos más, pero yo los quería presentar de forma práctica, este complejo B, metionina, bicarbonato de sodio, y cloruro de sodio, perdónenme, y el sulfato de manganeso, que pues, son importantes dentro de un paquete de mejora. Esto nos va a ayudar a que también nosotros mantengamos una integridad intestinal. Como los mencioné, la integridad intestinal es sumamente importante. ¿Y por qué hablo un poco de integridad intestinal? Porque al final lo que nosotros estamos suministrando al alimento buscando el objetivo de que los nutrientes sean absorbidos, va a depender mucho de la integridad intestinal. Y es ahí donde nosotros hablamos que la sal es importantísimo para la integridad intestinal. Cuando habla un tema de integridad intestinal más adelante, o si ya lo ha habido, seguro lo han mencionado, que el cloruro de sodio es importantísimo para la integridad intestinal, y el sulfato de magnesio es importantísimo para el sistema muscular, sobre todo el magnesio, porque es importante para el sistema nervioso, y el sulfato es importantísimo para el sistema muscular. Entonces, eso es lo que yo los quería compartir esta mañana, de la importancia que tiene el hígado. Dentro de las preguntas que ustedes van a hacer, vamos a desarrollar, vamos a ampliar un poco más los conceptos. Así que les dejo con una pequeña presentación de uno de los productos donde nosotros, en estos objetivos que conocemos como parte de un paquete de mejora del metabolismo, tenemos un producto que justo termina la presentación con un video corto de 55 segundos, donde se explica más o menos a detalle cada uno de estos puntos que yo he mencionado. George, por favor, si puedes poner el video, muchas gracias. Listo, perfecto. ¿Buscas alimento de alta calidad para tus animales? No esperes más, Corina. Listo, ahí está, un ratito, está configurándose, ahora sí, perfecto, listo. Queremos agradecer a nuestros amigos de la marca Gamavet por su participación esta mañana, por supuesto al ingeniero Elmer, por su ponencia en este tema bastante interesante, correcta función del organismo en aves, salud hepática. Vamos con algunas preguntas ya que nos han escrito nuestros amigos. Y bien, yo quiero justamente decirles a nuestros amigos quienes están conectados que solamente vamos a pasar las preguntas de las personas quienes han compartido o etiquetado la transmisión. Bien, por ahí hemos visto varios comentarios, pero no lo han hecho. La primera indicación que se menciona a nuestros amigos participantes es ella, ¿no? Que comparten o etiqueten. Bien, un saludo para Robert Apolinario, Ari. Saludos para nuestros amigos de Corina, siempre él conectándose en las tardes o en las noches. Gracias por seguirnos. Por aquí María Fernanda nos pone, buenos días ingeniero, ¿cómo actúa el hígado en intoxicaciones? Bastante interesante, si es que hay preguntas ya saben a compartir por favor y para pasarle las preguntas a los profesionales que nos acompañan a esta hora de la mañana. Ingeniero, adelante por favor. Disculpa, no escuché la pregunta. Bien, la pregunta es, ingeniero, ¿cómo actúa el hígado en caso de intoxicaciones? Ah, sí.
nosotros lo primero que debemos de evitar, sobre todo, es primero no tener una intoxicación, ¿correcto? Nosotros lo que debemos de evitar es que suministrar un alimento de alta calidad, obviamente proteger al hígado para de tal manera que nosotros podamos no llegar a tener que el hígado hacer ese trabajo que no debería de hacer. Su proceso normal es detoxificar, pero como les mencioné, es importante tener en cuenta ello. Lo que sí les puedo recomendar es que el hígado, lo que pasa, la pregunta va por la parte de las reacciones químicas, qué es lo que hace, es que cuando ya el hígado se ve comprometido, obviamente por un proceso de detoxificación, es una parte química que lo que va a ayudar es a eliminar esto a través de la heces, a través de una destoxificación para eliminar estos productos tóxicos o nocivos, ¿no? Y una de las formas principales como también elimina es a través de la bilis, y es por ello que la bilis siempre es característico porque tiene este mismo sensación, o alguna vez hemos tenido la oportunidad de tener de repente el proceso de poner un poco en la lengua este proyecto, y que hemos tenido varias experiencias, es un poco amargo. Entonces es la forma que elimina principalmente a través de la bilis. Bien, bastante interesante la consulta y por supuesto también de igual forma la respuesta. Gracias a todas las personas quienes vienen compartiendo esta transmisión. Voy a enviar saludos rápidamente a las personas quienes vienen haciéndolo. Gracias a José Antonio, gracias a Mario Esteban Contreras, a Félix Calva, a Raúl Javier Silva y bien a todas las personas quienes vienen realizándolo. Solamente pasamos las preguntas de las personas quienes están compartiendo. Por ejemplo, caserita nuestra es Elizabeth de Huartambel. En un ratito pasamos su consulta, pierda cuidado. Por aquí nos escribe Juan Carlos Bárcena. ¿Por qué los protectores hepáticos vienen con electrolitos? Ingeniero. Buena, la pregunta que él hace es verdad. Nosotros, como mencionamos, el problema del hígado es importantísimo por todas las reacciones metabólicas que cumple, como hemos mencionado, y específicamente viene con electrolitos porque el ave, en todo este proceso de intoxicación o en el proceso que no está cumpliendo la función como debe, es importante cumplir este proceso de balance electrolítico, ¿no? Y como mencioné, es por ello de que nosotros, dentro del balance electrolítico se menciona al cloruro de sodio, la sal, que es importantísimo, como mencioné, para que nosotros podamos tener este tema del sistema digestivo. O sea, ayuda a los electrolitos desde el punto de vista a mantener la integridad intestinal, de tal manera que es una correlación directa para que la función del hígado siga desempeñándose. Bien, agradecemos la respuesta. Hay más consultas a esta hora de la mañana. Gracias por escribirnos. Son 10 de la mañana con 52 minutos, programa en vivo, el cual llega gracias a Corina, marca líder en nutrición animal. Sergio Sánchez nos pone por aquí, muy bien, ingeniero. ¿En cuánto tiempo se regenera o recupera el hígado luego de una intoxicación por micotoxinas? ¿Qué producto y por cuánto tiempo usarlo? Lógico, lo primero es cambiar de repente por ahí el alimento o qué sugerencia nos brinda. Mire, la pregunta, como menciona, es luego de una intoxicación por micotoxina, ¿qué producto usar? Y obviamente, en cuanto lo primero, como él mismo comenta, el ingeniero Sergio, es que nosotros debemos de tener en cuenta, lo primero es que hay que ver qué es lo que estamos suministrando a nuestros animales, ¿correcto? Obviamente sabemos que lo que nosotros usamos en nuestro medio como cereales o subproductos tienden a generar micotoxinas, y como mencioné, una de ellas que nosotros hablamos con mucha frecuencia es la aflatoxina, luego la aflatoxina, que van a producir justamente un tema de intoxicación que van a verse afectadas, ¿correcto? Eso es lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta, que los alimentos que nosotros estamos suministrando a nuestros animales deben de estar en lo posible libre de estas micotoxinas. Pero pasa de que por todo el tema que nosotros hemos vivido al inicio de la cuarentena o mucho antes, cuando nos cerraron esto de las importaciones de soya, específicamente de la parte de Bolivia, que habíamos tenido algunos días de cierre,
mucha gente se toxió con productos o no almacenan de manera correcta, pasa de que esas toxinas van a estar presentes. Es por ello que nosotros debemos de utilizar secuestradores de micotoxinas que existen en el mercado, muchos de ellos, ¿no? Pero principalmente si nosotros identificamos que el hígado, al momento de hacer la necropsia, se ha visto afectado por una toxina, lo que debemos de hacer es hacer un manejo del alimento o ver qué forma podemos evitar que estas toxinas puedan causar daño a nivel del hígado. Lo más frecuente es hacer una necropsia, y si hemos identificado es, como él menciona, es simplemente ver la forma de utilizar un secuestrador de micotoxinas que existen en el mercado y que sé que también sus alimentos de Corina vienen dentro de la fórmula, obviamente, secuestradores de micotoxinas, que existen varios en el mercado, muchas presentaciones, que ayudan a que el alimento que nosotros estamos suministrando no causen este problema de una intoxicación por micotoxinas. Bien, agradecemos la respuesta. Gracias a las personas quienes vienen haciendo llegar sus consultas, ya saben, a compartir para luego escribir su consulta para poder pasarla aquí a la mesa de redacción. Bien, por aquí un saludo especial para Lucía Guamán. Buenos días, saludos desde Madre de Dios, Boca, Colorado. Gracias por seguirnos. Por aquí, Cristian Chafloque nos pone: ¿con qué frecuencia se puede aplicar un protector hepático en granja avícola? Producción de huevos, nos pone. La frecuencia de la aplicación de un protector hepático, eso es lo que me preguntó. Correcto. Ya, la frecuencia de un protector hepático, como les digo, nosotros podemos suministrarlo durante la semana 3 a 5 días y va a depender de cómo uno va evaluando. Es importante muchas veces cómo nosotros vemos este monitoreo de la crianza. Sabemos de que hay procesos normales donde nosotros podemos hacer necropsia y, como les digo, el hígado muchas veces no va a manifestar una forma evidente de ver la enfermedad. Nosotros buscamos que funcione al 100%, como le he venido repitiendo, pero muchas veces puede estar funcionando al 95-90% y puede convertirse como algo normal. Buscamos otras razones como cambiar el alimento, buscar que sí, son importantísimos también, pero yo recomiendo en este caso, o mi sugerencia sería, si es que estamos hablando de un protector hepático, 2 de 3 a 5 días a la semana, y va a depender, como les digo, de lo que pueda él encontrar, o en este caso la pregunta, es importante tener un diagnóstico para identificar por qué estoy utilizando en este caso un protector hepático, ¿no? Vamos a ir con más consultas, agradecemos la respuesta. Irma Ortiz nos pone por aquí: ¿cuál es la manera correcta de utilizar Hepatogam y por cuánto tiempo? Gracias por la respuesta, Irma Ortiz nos describe. Sí, como mencioné, Hepatogam se utiliza 1 gramo por litro de agua, es el polvo soluble, y la recomendación es usarlo de 3 a 5 días como recomendación, y se puede utilizar en cualquier etapa. En cualquier etapa, si es que se puede utilizar siempre, como les mencioné, y de acuerdo a los objetivos que uno puede tener. Bien. Y también, obviamente, se puede utilizar como tratamiento, obviamente, dependiendo, puede ser hasta 10 días, de 7 a 10 días, sin ningún problema. Y vamos con más comentarios por aquí. A ver, Elizabeth Guartambel, ahora sí, buenos días. ¿Qué tipo de enfermedades y síntomas se presentan en las aves cuando se está, cuando tiene afectado el hígado? Gracias. Lo normal es, como dije, cuando ya nosotros vemos un daño en el animal, por ejemplo, decaimiento, que pueden ser síntomas que pueden compartirse con, que pueden ser sospechosos para otro tipo de enfermedades. Muchas veces, como les vuelvo a repetir, lo último que vamos a pensar quizás es, si no hacemos una necropsia y no hemos identificado, como en este caso la pregunta, dos preguntas anteriores, una lesión, lo que vamos a evidenciar en el hígado es observar. Cuando es en un caso de micotoxina, vamos a observar puntos blanquecinos, ¿correcto? Si hablamos de una intoxicación, vamos a encontrar el hígado cambiado de color, de repente de forma más, de una forma fuera del tamaño normal, mucho más grande. Entonces,
Eso es lo cuando uno lo hace de forma visual. Pero el ave lo que va a manifestar es decaimiento, no, justamente como lo manifestaba, es la parte donde se reaccionan todas las reacciones metabólicas. Va a perder, como ya no hay estas reacciones metabólicas normales, la producción de energía no va a ser la que el ave necesita. Entonces el ave va a presentar decaimiento, va a presentar dificultad al caminar, o sea, que se pueden confundir con otros síntomas, otras sintomologías, otros casos clínicos de diferentes enfermedades, pero lo recomendable es ver, hacer una necropsia y evaluar cómo está el hígado, ¿no? Porque muchas veces pasa de que puedes encontrar un ave postrado, un ave que no puede caminar, eso, ave, y el hígado puede estar intacto. Entonces puede ser otro tipo de agente que esté causando esa sintomatología que uno está viendo en los animales. Bien, bien, agradecemos la respuesta. Hay más consultas por aquí. A ver, vamos con esta última pregunta y luego vamos a venir con unos anuncios importantes y luego si tienen más consultas las puedan seguir escribiendo por ahí. Ya saben, solamente se pasan las preguntas de las personas quienes comparten o etiquetan esa transmisión. Carlos Vega, buenos días ingeniero. ¿Cómo diferenciar clínicamente si el daño hepático es provocado por toxinas, bacterias o deficiencias nutricionales? Sí, como lo repetí, cada uno de los daños hepáticos provocados por toxinas, bacterias o deficiencias nutricionales, cada uno tiene una manifestación clínica. Y como les digo, muchas veces una puede desencadenar otra y así sucesivamente el tema de cuando el ave, por ejemplo, puede estar causado por un tema de bacteria, se puede postrar y obviamente al estar postrado el consumo de agua, el consumo de alimentos se va a ver afectado porque el ave no va a poder desarrollar sus actividades como normal. Entonces puede empezar a hacer un daño hepático, puede haber deficiencias nutricionales obviamente porque no está consumiendo alimento. Entonces es importante tener en cuenta ello de que cuando nosotros encontramos una crianza de avicultura siempre hay cosas que nosotros debemos observar y de forma práctica es que nosotros para diferenciar el grado clínicamente estos daños que él menciona como el hepático, los problemas de toxinas, bacterias o nutricionales, es que nosotros debemos de conocer primeramente cuáles son las condiciones que, cuáles son las situaciones que el ave uno debe de encontrar. En un lote de producción nosotros siempre debemos de encontrar, como dice, la mejor forma es de evidenciar y de ver que los animales estén sanos y no estén pasando por estos síntomas, estos signos clínicos, es que deben haber animales comiendo, jugando, descansando y obviamente comiendo. Tomando, comiendo, jugando y obviamente descansando. Pero dentro de ello, si nosotros vemos un animal que no pasa por esa situación, que no hace ninguna de esas cuatro cosas, debemos de ver, evaluar. Yo siempre recomiendo hacer necropsia en el tema de avicultura, siempre recomiendo. De repente, si es que no se puede hacer una ave que esté viva, de las aves muertas, de la mortalidad de ese día, hacer una evaluación, el tema de mortalidad. Y de repente, de la mortalidad, al 100% si es posible, pero un buen porcentaje para tener referencia de lo que está pasando en el lote. La mortalidad es un reflejo para identificar que quizás clínicamente no se pueda ver, pero sí ya físicamente, en este caso en la mortalidad, se va a poder definir qué es lo que está pasando con el intestino, con el hígado, con diferentes partes del sistema digestivo. Bien, agradecemos las respuestas y también los comentarios a esta hora de la mañana. Vamos a ir una pequeñísima pausa a esta hora y luego vamos a retornar con más consultas que tenemos aquí en la mesa de redacción. Queremos agradecer de manera muy especial a todas las personas quienes siguen día a día. Recordarles que estamos todos los días a partir de las 10 de la mañana. Ya retornamos en breve. Asesoría médica veterinaria gratuita en línea llega gracias a Corina, Corporación de Industrias Alimentarias, marca líder en nutrición animal y por supuesto gracias a ustedes por seguirnos día a día. Hemos estado acompañándolos aproximadamente más de 2 meses, estamos casi en la semana número 13
en la semana número 13, y todos los diversos temas que hemos tratado los van a encontrar en la zona de videos. No solamente hemos hablado de aves, sino de cerdos, de cuyes, de caballos, de vacas, de peces. Todos esos temas los puede encontrar ahí en la zona de videos. Bien, yo tengo anuncios importantes para todos nuestros amigos y hasta ahora ya vamos a compartirlo rapidísimo nada más, porque luego vienen las preguntas que han quedado ahí en la mesa de redacción. Esta semana hemos programado los temas siguientes que ya pueden verlos en pantalla. Ayer martes estuvimos hablando de cuyes, un tema bastante interesante. Hemos tenido gran acogida, hemos superado las 30.000 personas, gracias de verdad. Hoy miércoles también, un programa bastante interesante, la correcta función del organismo en aves, salud hepática. Mañana jueves 2 de julio vamos a estar hablando programa de alimentación en tilapia, un tema que nos han pedido. Y vamos a tocarlo, lógicamente. El día viernes es un día especial porque Corina estará presentando su primera charla magistral, Óptima Alimentación en Cerdos. Esto va a ser a través de plataforma Zoom. Va a ser un poquito más cerrado, donde van a estar ponentes internacionales. Eso es el día viernes 3. Las inscripciones son gratuitas. No sé si todavía voy a coordinar con el área de marketing si todavía hay cupos, porque solamente van a participar 100 personas. Si este programa llegan a 20.000, 30.000, 40.000 personas, imagínense, es un grupo bastante reducido y selecto. En tal sentido, voy a luego darles más detalles. Sábado 4, vamos a hablar de crianza exitosa en gallinas, las preguntas frecuentes, todo lo que tenga que ver en gallinas pues criolla, de gallinas en general. Así que esta es la programación para esta semana. Y bien, ya que hemos hablado de la charla magistral, ahora sí quiero comentarles un poquito más a detalle. El tema es Óptima Alimentación en Cerdos. Es dirigido para todos nuestros amigos criadores peruanos en cerdos. Va a estar el ponente internacional, el magíster médico veterinario César Pico, y por supuesto representando a la marca líder de nutrición animal estará nuestro amigo Armando Rosado. La fecha es este viernes 3 de julio a las 3 de la tarde, plataforma Zoom, y las personas quienes deseen pues se les podría entregar ahí una constancia a su participación. Como bien saben, ahí dicen la inscripción es gratuita, pero la capacidad es limitada. Creo que por ahí quedaban uno o dos cupos. Hemos tenido gran acogida y, como bien hemos dicho, solamente está dirigido para nuestros amigos quienes se dediquen a la crianza de cerdos. Lo decimos así porque yo comprendo que de repente por ahí los que están escuchando crían pollos y también quieren aprender. Entonces vamos a coordinar un poco más abierta, así como estos programas que son abiertos para todos, que quedan grabados y luego posteriormente los escuchan. Sabemos porque luego las estadísticas del Facebook nos dicen que lo escuchan en la tarde, en la noche, y gracias a cada uno de ustedes. Bien, nos escriben por ahí por inbox, nos ponen buenos días, excelente el tema, está muy bien explicando. Gracias por ahí a Mari Araceli Segura. Bien, voy a mencionar, bueno, por ahí Edwin Romucho nos pone por aquí. No sé si Corina tiene, por casualidad, proveedores de vacunas para aves. Bueno, nosotros tenemos también aquí vacunas, te comentamos. Por ello tenemos a nuestro selecto staff de profesionales quienes brindan la asesoría referente pues al plan integral de vacunación o lo que ustedes quieran conocer. Bien, otro anuncio importante, sabemos, ya que hoy estamos... un poquito más para que conozcan el ponente internacional, el doctor magíster César Pico, médico veterinario de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, máster en producción y nutrición animal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro del equipo técnico nutricional del Grupo Empresarial Corina Perú, asesor técnico productivo de granjas porcinas, avícolas, bovinas, en conjunto con el equipo Biotécnicas Argentinas y Corina, formulación de dietas y diseño de productos correctores de problemas nutricionales adaptados en la zona, manejo nutricional funcional al sistema digestivo, sanidad intestinal. Bien, ese es uno de los ponentes que nos va a acompañar este viernes 3 de julio a las 3 de la tarde. Otro anuncio importante, ya que estamos hablando de aves, comentarles que Corina les ofrece justamente
pues el mejor alimento balanceado para sus animales, ya sea para pollos, gallinas, gallos. El mejor alimento para tus animales, con lógicamente con Corina, líder en nutrición. Ahí están viendo las presentaciones, ya sea el pellet o el concentrado. Por ahí muy temprano nos escribían y nos decía si Corina pues ofrecía insumos para que ellos puedan producir su propio alimento. Sí, por supuesto, la venta de insumos de la más alta calidad. Ustedes están buscando torta de soya, afrecho, melaza, aceite de palma, semilla de girasol, soya integral, harinilla de trigo, aceite de soya, alpiste, harina de pescado, pasta de algodón, alfalfa molida, sal yodada, maíz entero, partido, refinado. Todos estos productos los encuentras con Corina, por supuesto. Y voy a poner los números telefónicos para que ustedes puedan llamar y pedir mayor información. Bien, ya que hoy hemos hablado del Hepatogam, también comentarles a los amigos de Corina, les ofrece este producto gracias a nuestros amigos de Gamabet. Y bien, voy a poner los números telefónicos para que ustedes puedan hacer todas sus consultas y pedir la información correspondiente. Ahí aparecen en pantalla los números telefónicos, que es el 996-046-890 o al 3565-863. 996-046-890 o al 3565-863. Nosotros estamos ubicados aquí en Huachipa, Avenida Circunvalación Manzana K, Lote 8, Urbanización La Capitana, Huachipa. Bien, gracias a todos nuestros amigos por seguirnos. Y bien, si por ahí ha quedado alguna duda, alguna inquietud, le informamos que Corina a todos nuestros clientes les ofrece asesoría médica veterinaria. A todas las personas quienes compran Corina, por supuesto, las personas quienes confían en la marca líder en nutrición animal, estamos siempre, por supuesto, pendientes de ellos, y en tal sentido les ofrecemos pues los insumos de la más alta calidad, asesoramiento, el mejor alimento balanceado, y pueden llamar al número, ahora sí voy a poner el número telefónico del médico veterinario en caso por ahí ustedes quieran preguntar un poquito más. Pueden llamar al 969-999-172, 969-999-172. Bien, ahora sí, volvemos con el tema de esta mañana y queremos agradecer a cada uno de ustedes por seguirnos y, por supuesto, ya vienen más anuncios importantes para todos nuestros amigos. Hoy estamos tocando el tema bastante interesante, correcta función del organismo en aves, salud hepática. Ya venimos. Muy bien, estamos nuevamente conectados a esta hora de la mañana. Gracias a todos nuestros amigos desde Cutervo. Buen tema. Gracias por ahí. Saludos a Celestino Paucar, que está escuchando el programa. Alejandro Rojas, desde Pampa, Tayacaja. Gracias. Muy bien por los saludos. Ya saben, para participar de este programa, lógicamente tienen que compartir esa transmisión. Y también, sí, le damos más facilidades de participar en las charlas magistrales que se vienen ya. Atención, se vienen las charlas magistrales solamente para las personas quienes interactúen con nosotros. Le damos toda la facilidad de nuestros caseritos de los programas especialmente. Bien, es la forma, lógicamente, de premiar la preferencia de todas las personas quienes siguen esa transmisión. Por aquí, Celestino Poucar, ¿venden alimentos para vacunos de leche? Sí, te comentamos que sí. En un ratito, doctor, por favor, tome nota de esa consulta para luego darle la información, por favor, sobre alimentos para vacunos de leche. Perfecto. Listo, vamos con el tema de esta mañana y ya tenemos, como es de costumbre también, y gracias por habernos esperado ahí en línea, a nuestro amigo ingeniero de la marca Gamabet, al ingeniero Elmer. Ingeniero Elmer, ¿estamos conectados? Sí. Perfecto, perfecto, listo. Ahora sí, vamos con las preguntas que quedaron ahí pendientes. Bien, antes de salirnos del tema, por ahí nuestra amiga Luana Kiss le propone al doctor Armando que ojalá que pueda hablar del tema de conejas, ya que tengo varias y me gustaría que le asesore. Bien, bien, el doctor está tomando nota siempre de las consultas. Por aquí,
Juan Carlos Bárcena, ¿el hepatogán puedo usarlo en todos los animales de producción? Sí, claro, hepatogán, como lo mencioné, se puede utilizar en todas las etapas de 3 a 5 días, como lo mencioné en la pregunta anterior, va a depender de lo que nosotros tengamos en granja o en nuestra crianza, que puede ser una vez al mes o cada 15 días, o que puede ser, ¿no? Entonces, va a depender, pero sí, se puede utilizar en todas las etapas y en todas las crianzas. Bien, por aquí del Lago Brisas, caserito del programa, por aquí nos pone, a ver, nos pone, ¿hay alguna prueba casera que se puede realizar en los concentrados o insumos para detectar aflatoxinas o micotoxinas, especialmente en los alimentos para aves, ingeniero? La verdad, hasta donde yo conozco, no hay forma casera. Sí existen metodologías que muchas, donde ahora empresas hacen este servicio de la detección, pero creo que es bastante complicado decirte que va a haber una forma casera. La idea es que asegures dónde estás comprando tus insumos o tu alimento y que te garanticen la forma del almacenamiento que están teniendo y cómo, de dónde están proveyendo tus insumos. Asegúrate por ese lado para poder evitar justamente uno de los factores que va a predisponer a que haya micotoxinas, es la forma de almacenamiento, el tema de la humedad, el tema de la temperatura. Entonces esto va a ayudar a que puedas desarrollar. Entonces, si tú tienes un lugar que vas a almacenar cereales, granos, asegúrate de eso, que sea un lugar hermético, un lugar que esté fresco, obviamente que cumplan las condiciones de temperatura y humedad para que tú puedas garantizar de que no estás produciendo estas toxinas. Bien, voy a cederle también el micrófono al doctor Armando, que me acompaña, por supuesto, dos profesionales, y también tiene su punto de vista sobre lo que ha mencionado. El doctor Armando, por favor. Claro que sí, gracias George, gracias ingeniero. Como bien lo ha comentado usted, para determinar presencia de micotoxinas, o específicamente la pregunta de una aflatoxina, se tienen que hacer pruebas en el laboratorio, ¿no? Pruebas de sensibilidad, pruebas de microbiológicas. En ese caso, para nosotros asegurarnos de que un alimento concentre la menor cantidad de micotoxina, o mejor dicho, no tenga presencia de micotoxina, en su elaboración tiene que tener un secuestrante de estos microorganismos, ¿no? De las micotoxinas. Entonces, por lo tanto, acá en Corina ofrecemos esa calidad, ese certificado de calidad. Esa certificación de calidad pueden ver los clientes. No han habido ningún problema en base a microorganismos, a presencia de micotoxinas o enfermedades surgidas a través de las toxinas que liberan estos agentes micóticos. Por lo tanto, nosotros invitamos a los productores a que se sumen a la marca líder en producción animal Corina Alimentos, lo cual es, dentro de su formulación presentan secuestrantes de micotoxinas. Bien, agradecemos también, por supuesto, la participación del doctor Armando, y vamos a ir con las últimas preguntas que tenemos aquí en la mesa de redacción para poder ser absueltas. A ver, por aquí, bueno, Chus Mateo, ya que, bueno, es clienta, lógicamente, hay que darle todas las facilidades a las personas quienes son nuestra, digamos, nuestra fuerza de venta. Gracias a Chus Mateo, por ahí nos pone, buen día, nos pone por aquí, ¿en qué tiempo que tengan los pollos se puede desparasitar? No sé si nos puede apoyar ahí. Claro que sí. Doctor Armando. Sí, no hay problema. Estamos abiertos a todas las consultas. En ese caso, los pollos ya se pueden desparasitar a partir de la segunda semana de vida. Muy importante recordar el calendario sanitario conjuntamente con las vacunas, ¿no? Generalmente la vacunación tiene que darse, ya según lo recomendado en otras charlas, a partir del día 7, el día 9. Ya pasado unos al menos 3 días después de la vacunación, se procede a desparasitar al animal. Claramente hay formulaciones en premezclas y también en tabletas. Bien, vamos con la última consulta. Tenemos dos más, perfecto. Bien, no tiene que ver mucho con el tema, pero ya que estamos hablando el tema de aves, pues, bueno, vamos a pasarla, ¿no? Jano Aurorazo nos pone por aquí, un alimento balanceado, ¿cuánto tiempo puede aguantar después de vencerse? Y si este es dañino para el ave.
Ya. Sí, gracias por la pregunta. Muy importante, ¿no? Siempre consultan, ¿cuánto tiempo después de la fecha de vencimiento puedo traerle a mis animales el producto? Por algo está estipulado ahí la fecha de vencimiento. Después de pasada este día, pasado este mes, donde se estipula en el valle de producción, ya el centro de producción o la planta de producción ya no asegura que el alimento traiga beneficios. ¿Por qué? Porque se le hace un análisis de estabilidad muy importante. Si nosotros fuéramos, por así decirlo, irresponsables en tal sentido de la palabra, no pondríamos fecha de producción, no simplemente diríamos no se preocupe que después de pasar la fecha de producción puede seguir alimentando a sus animales. Esto puede traer consecuencias de que hay insumos dentro de la formulación que tienen un periodo de estabilidad. Por ejemplo, secuestrantes de micotoxinas, tal vez después de 3 meses de producido o de ya agregado a la mezcla, pierde estabilidad y por lo tanto no puede ofrecer ya atrapar las toxinas de organismos micóticos, de los hongos. Entonces, por lo tanto, siempre hay que respetar este tiempo de producción, no ir más allá. Ya, si uno lo da, ya es a libre consumo, o mejor dicho, ya corre, por así decirlo, a responsabilidad del productor. Siempre se recomienda de que hasta el día que se establece ahí, tiene que darse el alimento a los animales. Bien, vamos con la última pregunta que tenemos aquí en la mesa de redacción para el ingeniero. Elmer nos pone, si bien usted ha dicho que se le da en todas las etapas el hepatogam, por aquí nos ponen, no habría ni un problema de darle a mis cerditos que están recién nacidos. Nos pone un poquito más a detalle y nos escribe, ¿y qué pasa si es que siempre les voy brindando este hepatogam? ¿Traería algún problema? ¿Está mencionando para cerdo? Sí. Sí, no hay ningún problema. Para cerdos igual, la recomendación sería 2 gramos por litro de agua. Perfecto, listo. Estamos llegando a la parte final. Agradecemos a todos nuestros amigos que nos han seguido. Son 11 de la mañana con 21 minutos y vamos a pedirle al ingeniero que pueda despedirse a esta hora de la mañana. Sí, muchas gracias, y como les comenté, como un resumen final, que dentro de las preguntas y dentro de lo que he podido exponer, quizás no he sido tan específico en mencionarlo, es que las sintomatologías, que en parte sí le he mencionado, del hígado, muchas veces van a estar desaparecidos, no son frecuentes que se puedan observar hasta cuando el hígado haya estado afectado más o menos en un 80%. Entonces nosotros no debemos de esperar a que un hígado esté dañado 80% para poder ver esa sintomatología a través de una determinado, como por ejemplo una inflamación de abdominal, acúmulos de líquido, que lo conocemos como ascitis, sobrecalentamiento en los picos, en la uña, mal plumaje. Todas estas condiciones lo vamos a ver cuando el hígado está dañado más del 80%. Entonces es importante tener en cuenta ello y tratémosle a este órgano como lo que se merece, y es parte importantísimo de que nuestro sistema digestivo funcione y el alimento sea aprovechado al máximo y expresemos ese potencial genético que hoy en día tienen las aves. Así que muchísimas gracias, espero que haya podido contribuir con un granito de arena. También aprovechando de manera especial, mando saludos para SENASA en Amazonas, un equipo de trabajo que han estado con toda esta coyuntura trabajando, teniendo a campo, apoyando bastante en el tema de salud en los animales. Así que muchísimas gracias, Corina. Hasta nueva oportunidad de poder compartir algún conocimiento y transmitirlo para que podamos aprovechar al máximo dentro de nuestra crianza. Muy bien, agradecemos su participación y por supuesto estaremos coordinando para una próxima. Muchas gracias a nuestros amigos de GammaVet y por supuesto al ingeniero Elmer. Muchas gracias, muy bien. Y bueno, ojalá que también podamos concretar, están pidiendo por ahí que nos puedan apoyar también en las transmisiones nuestra amiga veterinaria Jocelyn. Y vamos a coordinar también con ella, por supuesto. Muchas gracias. Vamos a ya que tenemos en contacto todavía por aquí al doctor Armando, vamos el día de mañana a tocar un tema bastante interesante y queríamos pedirle que nos pueda dar un poquito de detalles, ya que justamente el doctor es magíster especialmente en el tema
de peces, ¿no? Y que nos pueda ampliar un poquito el panorama. Doctor Armando, por favor. Gracias, George. Sí, el día de mañana es un problema que también, a raíz de que hemos dado el plan de integral de alimentación en Paco, en Gambitana, también la semana pasada dimos el plan de alimentación en truchas, nos han pedido el de tilapia. Entonces, por lo tanto, el día de mañana vamos a hablar de este recurso acuícola, este recurso piscícola, que también tiene vasta producción en varias regiones, sobre todo en la región Piura, la región San Martín y en la región Lima. El plan integral de alimentación en tilapia, las fases de producción, el inicio de crecimiento, el engorde, cuánto es el promedio en tiempo de que sale al mercado, cuánto tengo que darle y cuánto es el porcentaje de proteína al alimento. Yo le preguntaría algo. Yo que estoy escuchando el programa en esta hora y tengo por ahí un dinerito todavía ahorrado, ya me queda todavía, y quiero invertir en el negocio de la crianza de tilapia, que ya que vamos a hablar el día de mañana, y está apareciendo en pantalla el programa Alimentación. Lógicamente Corina les ofrece este producto, este gran alimento. ¿Es rentable criar tilapia? Aquí en Lima, por ejemplo, la vez pasada conversábamos un poquito, doctor, o en qué parte, para ir un poquito emocionando a las personas y por supuesto también mañana puedan estar con su hojita, con su lapicero y participar de este asesoramiento, de este programa. Claro que sí, la tilapia es un pez tropical, se cría en temperaturas que van ya por encima de los 20 grados. Acá en la región Lima tenemos una crianza de, sobre todo en el norte chico, en la costa del norte chico, en Huacho, en Barranca, en Pativilca hay producción de tilapia, yendo también para el norte hay más producción de tilapia. Entonces sí, es una producción rentable, es una actividad económica rentable como todas las actividades acuícolas. Bien, hemos llegado a la parte final. Un saludo muy especial para la señora Gloria Quintana, que está escuchando el programa por ahí. Gracias por su apoyo. Nos ponen por aquí del Lago Brisas, muy buena información, gracias. Un saludo para Paola también, Silveira, quien escucha el programa de todos los días. Gracias de verdad por seguirnos. Y a cada uno de ustedes, ustedes de verdad son los que hacen el programa, ustedes son los protagonistas, porque nos escriben, porque nos siguen, y bueno, ya estamos llegando casi a las 17.000 personas quienes siguen esas transmisiones. Gracias de verdad a cada uno de ustedes quienes siguen al Facebook Corina Alimentos. Gracias por su preferencia, a nombre de la gerencia, de parte de toda esta gran familia que día a día se esfuerza y en esos tiempos difíciles no dejamos de laborar. Estuvimos más bien más cerca a ustedes. Un claro ejemplo es este programa, que tuvo la iniciativa, por supuesto, a nuestro gerente general, porque sabemos que muchos amigos quienes se dedican a la crianza, pues tenían a veces ya agendado una visita a un veterinario y cómo asesorarse, quién los ayudaba, imagínense, era bastante complicado. Por ello apareció este espacio y ahora, pues ya que cumplimos más de los, creo, 70 programas al aire, un poquito más de repente, vamos a ir cambiando algunas cosas con el objetivo de, lógicamente, mejorar las capacitaciones. Ahora vamos a llevar a cabo las charlas magistrales. Por ejemplo, el día viernes tenemos una charla magistral con un ponente muy reconocido internacional, nos referimos al doctor magíster César Pico. Mañana voy a darle todos los detalles, mañana jueves, porque ya está en sala. Atención a las personas quienes se han inscrito. Quienes se han inscrito, mañana, plan de las 10, 11 de la mañana, debe estar llegándole también el enlace para que puedan participar de la charla magistral. Es a través de Zoom, no es a través de Facebook. Y bien, ya estamos casi por llenar los cupos. Y como hemos mencionado, esta capacitación, esta charla magistral está dirigido más que todo para nuestros amigos criadores de cerdos. Aquí estimamos a todos, de verdad, y tenemos el respeto para todos, pero en esta oportunidad le estamos dando prioridad a los criadores. Estamos haciendo solamente un paréntesis para ellos. Ya coordinaremos otra para nuestros amigos estudiantes de medicina veterinaria, quienes quieren ser zootecnistas. Esta charla está dirigida solamente para ellos. A ver, ¿cuáles son los últimos comentarios que nos han llegado por aquí? Gracias a ustedes, nos pone Paola Llano, el alimento concentrado y el peletizado, ¿cuál aguanta más antes de vencer? Una interesante pregunta, doctor, por favor, vamos a responderla. Estamos todavía a tiempo, vamos a alargarnos un poquito. Gracias por los alcances, Janet, nos pone por aquí. Edison Porra nos aplaude, gracias, ¿no? Este programa es de ustedes,
De verdad, el doctor o el ingeniero o quien habla, un servidor, pues es para de repente, si es que ustedes no estarían ahí, pues estuviéramos hablando solos, ¿no? En todo caso, seríamos una llamada de conferencia de 3-4 personas, ¿no? Ustedes están ahí y ustedes hacen posible este programa. Interesante la pregunta, y cuando son interesantes las consultas, lógicamente se absuelven, ¿no? Y las personas quienes siempre interactúan con nosotros. Jano Aurazo nos pone: el alimento concentrado y peletizado, ¿cuál aguanta más? Yeah, gracias, sí, buena pregunta. Así como nos preguntan siempre qué diferencia hay entre el peletizado y el pulverizado, ¿cuál es el que tiene mayor tiempo de vida útil? En este caso, ambos tienen el mismo tiempo de vida. ¿Por qué? Porque no es tanto la presentación acá lo que interviene, sino es lo que entra en la formulación, lo que entra en mezclado. Entran productos, entran subproductos, entonces estos tienen un tiempo de vida útil. Por lo tanto, marcan el tiempo de utilidad del producto final, que vendría a ser el alimento tanto pulverizado como el peletizado. En sí, lo que se diferencia, nuevamente lo repito, es el tiempo de cocción. El peletizado presenta una precocción, entonces por lo tanto el alimento sale así entero y sale ya con mayor palatabilidad, con mayor digestibilidad, y reduce aún mucho más la carga bacteriana, la carga microbiológica que tienen todos los alimentos. Recordemos que si vamos a hablar de algo de esterilidad, tiene que ser una cámara de radiación UV, una cámara donde constantemente se esté liberando unos productos desinfectantes. Entonces, el alimento peletizado presenta aún mucho más carga bacteriana, más carga microbiológica, pero en sí los dos tienen el mismo tiempo de vida útil. Bien, muchas gracias, doctor. Será hasta el día de mañana con usted a partir de las 10. Tiene saludos por ahí, coméntenos. Claro que sí, mandar un saludo muy especial a la señora Gloria Quintana, quien está escuchando la transmisión, quien también es una clienta muy especial para nosotros. Siempre estamos ayudándola, apoyándola en todas sus consultas referente a la producción de cuyes, de cerdos, de gallinas que tiene la señora, y que también es una representante de la marca Corina en la zona de Talavera. Bien, mañana no se pierdan. Gracias, doctor. Mañana hay un programa especial. Vamos a tratar de hacer un enlace con nuestro ponente desde Argentina mañana. Mañana hay grandes sorpresas. Vamos a darle algunos detalles más sobre la primera charla magistral Corina. Por supuesto, el tema es óptima alimentación en cerdos. Vamos a hablar de la alimentación y también de una buena salud intestinal. Primordial tema para tener en consideración para tener una crianza exitosa. Esto es el día viernes y bueno, las inscripciones quedan todavía algunas. Ya sé que me van a preguntar, ¿dónde me inscribo? Por eso quedan algunas nada más, porque ya no lo estamos poniendo arriba. Vayan un poquito más abajo de las publicaciones que hemos realizado con anterioridad y ahí la van a encontrar. Y ojalá que puedan llegar a encontrar cupos. Para de verdad, para nosotros hubiera sido bastante factible hacerlo un poquito más grande. Pero lo que queremos es justamente interactuar con ustedes, escucharlos. Si bien a través de este medio, esta plataforma como es el Facebook, podemos llegar a las 30.000, 40.000, 50.000 personas. Pero queremos escucharlos. Y de esa manera pues vamos a conversar este viernes. Ya no falta nada, hay gran expectativa y gracias a cada uno de ustedes. Programaremos otras charlas magistrales, sí, ya estamos organizándonos para poder llevar charlas magistrales en cuyes, en pollos, en peces, y bueno, vamos poco a poco. Bien, por ahí me preguntaban sobre dónde compro el alimento, qué presentación tienen, a qué parte están llegando. Bien, nosotros le decimos que nuestra marca, orgullosos de ser peruanos, por supuesto, Corina, Corporación de Industrias Alimentarias, está ubicada en Huachipa. Y si ustedes necesitan mayor información, si ustedes quieren de repente llevar el alimento a alguna zona, pues bienvenidos sean a trabajar con la marca líder en nutrición animal. Ahí está apareciendo los números telefónicos, el 996-046-890 o al 356-5863. Reiteramos el número al 996-046-890 al 356-5863. Es más rápido por ahí. Si ustedes llaman, al toque le responden y le dan toda la información que ustedes necesiten. Y ya si quieren de repente escribirnos por inbox, recuerden que hay muchas personas que nos escriben
y eso de repente puede tomar un poquito de tiempo, ¿no? O sea, no al día siguiente, pero sí de repente media hora, una hora. Pero si quieren una comunicación más rápida, fluida, como dice el operador, no, al toque, ahí están los números telefónicos. Muchas gracias, de verdad, por habernos acompañado esta mañana. Un gusto por aquí y siguen. A ver, ya hemos acabado, William nos sigue preguntando, ya se acaban de retirar. Por aquí Félix Calva nos pone por aquí otra consulta referente a apoyos. Yo les comento algo, ya para despedirme ya. A lo largo de estos más de 2 meses hemos hablado del tema de apoyos. En tal sentido voy a poner en pantalla todos los temas que hemos hablado, algunos de los cuales, producción y sanidad en pollos broilers, hora y media. Hemos hablado de sanidad y producción en aves en general, sanidad, importante, producción también, importancia de los preiniciadores, importante también, igual forma este tema a considerar, estrategias efectivas para una buena alimentación en pollos, integridad intestinal y salud hepática. Todos esos temas, por eso les pedimos que por favor vayan a la zona de videos y ahí lo van a encontrar. Otro de los temas rapidísimo, nada más, ya que estamos hablando de aves, en la parte de arriba ustedes pueden ver de gallinas. Hemos hablado de ventajas de la producción en aves criollas. Hemos hablado gallinas ponedoras, sanidad en gallinas ponedoras. Y bueno, también tiene que ver con el tema de aves, nutrición en el entrenamiento de gallos de pelea, alimentación y sanidad en gallos de pelea. Bien, son algunos de los temas. Por eso les pedimos, por favor, que vayan a la zona de videos y ahí van a encontrar todos estos temas. Bien, muchas gracias. Gracias a Jus Mateo. Ya sabemos que es clienta nuestra. Gracias por confiar. Y gracias a todas las personas que de repente por ahí están todavía pensándola, como se dice, en trabajar con la marca líder. Hay muchos amigos quienes les está yendo muy bien. Por ejemplo, en Huánuco, un caso de éxito por ahí. Toda la familia se dedica. Nos referimos a nuestros amigos de Molinos Barrantes. Gracias. Toda la familia se dedica justamente a vender alimento balanceado. Le va muy bien. Estuvimos por ahí hace un par de meses atrás. Saludos a la gente de Huánuco, hermosísimo lugar, el mejor clima del mundo, confirmado, de verdad que sí. Prometemos que en cuanto acabe y podamos reunirnos, pues realizar las charlas que siempre estábamos acostumbradas a realizar, ¿no? Las visitas a sus granjas, y no cobramos, nosotros no cobramos para ello. Nosotros queremos que ustedes se asesoren, que ustedes tengan una información, por supuesto, de los profesionales, porque de esa manera ustedes, si es que le va bien en su crianza, ustedes lógicamente van a comprar más alimento. Y esa creo que es la fórmula, esa es la política de la empresa. Si por nosotros fuera, bueno, como otras marcas que de repente que lo hacen, abren una tienda por aquí, por allá, por acá, por ahí y compren. Pues no, nosotros no hacemos eso. Lo que nosotros queremos es estar más cerca de ustedes. Y gracias a ustedes. Gracias Edison Porras. Sí, muchas gracias por la ayuda. Raquel nos expone por aquí. Bueno, Ronald. Y bueno, a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ahora sí nos despedimos. Nos reencontramos el día de mañana a partir de las 10. Muchas gracias. Son los temas. Ya saben, todos los temas que hemos hablado lo encuentran ahí en la zona de videos. Ahora sí me despido. Muchas gracias. No se olvide que Corina también les ofrece la venta de insumos de la más alta calidad. Voy a poner algunos videos de éxito de algunas personas. A ver, Jus Mateo está que nos escribe por aquí. En breve vamos a comunicarnos contigo. Jus, mira, voy a poner en pantalla 2 números telefónicos para que puedas comunicarte. A las personas quienes quieran comunicarse con Corina, hay 2 números telefónicos para que la atención sea de inmediata. Sí, es más rápido, de verdad que sí. Por aquí voy a poner los números telefónicos y ya estamos listos para ponerlos. Listo, perfecto. Jus, te pido que te puedas comunicar a esos números y puedas hacer todas tus consultas referente al alimento, a qué partes llegamos y todos los demás. Bien, ahora sí nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias. Permiso. Nuestras vidas han cambiado y no ha sido fácil para nadie. Por eso, hoy más que nunca, cuidemos nuestra salud. Primero me pongo mi mascarilla.
Luego salgo y la uso correctamente. Cuando llego al mercado, primero respeto la distancia y después hago mis compras ordenadamente. En el paradero, primero respeto la distancia en la cola. Luego subo al bus y nunca voy parado. Pongamos en práctica estas nuevas conductas que hemos aprendido por nuestra salud y la de los demás. Por eso siempre y en todo lugar. Primero mi salud. Primero mi salud. Primero mi salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hoy nos sentimos más cerca de ti, amigo productor. No dejamos ni dejaremos de trabajar en estos tiempos difíciles. Porque todos nosotros formamos parte de la gran cadena alimenticia y este reto lo ganamos juntos. En Corina hemos implementado todos los cuidados referentes a bioseguridad. Para que el tiempo que tengas que quedarte en casa no te falte el mejor alimento balanceado para tus animales. En esta batalla nos cuidamos todos. Somos familia. Somos Corina, líder en nutrición. Mi nombre es Alexander Castro Tucto. Yo vengo criando cuyes ya hace 3 años. Actualmente, mis cuyes estoy criando con alimento Corina y me está yendo muy bien. Lo bueno es que me brinda asesoramiento del manejo. Vienen a visitarme la doctora Lucía y también me traen los alimentos los sábados. El alimento que me da es para las reproductoras, el crecimiento, el inicio, por cada etapa. Yo recomiendo a mis amigos que crían cuye que se comuniquen con Corina y que empiecen a criar porque da buen resultado. Coricuy. Contáctanos. Corina. Hola, soy Juan Giraldo y de hace casi 30 años vengo desempeñando en la crianza de pollos, carne. Y hace 5 años vengo trabajando con los productos balanceados Corina. Veo que se logran unos buenos resultados, tamaño, en peso, conformación, en plume y sobre todo a los 42, 43 días ya está un producto listo para el mercado. Además, constantemente me brindan asesoría técnica, se preocupan de que el alimento no esté faltando, nos traen puntualmente, el trato es excelente y agradable, sobre todo que ellos están al pendiente de mi producción. Por eso a todos mis amigos criadores de pollo les recomiendo los alimentos balanceados Coripollo de Corina, que logra y da buenos resultados. Coripollo. Contáctanos. Corina. Pico Poderoso. El mejor alimento para tus gallos de pelea. Yo uso alimentos Corina porque hasta la fecha me ha dado los mejores resultados en cuanto a producción de animales, desarrollo y mantenimiento de los mismos. No necesito otros alimentos. Mire, yo vengo utilizando alimentos Corina aproximadamente los últimos 15 años. Antes de esa fecha he utilizado otros alimentos y los resultados no han sido los mismos. Por eso que soy fiel a la marca y con todo gusto recomendaría a mis colegas criadores a que hagan la prueba con Corina y no se van a arrepentir de los resultados. Pico Poderoso. Contáctanos. Corina.
¿Buscas alimento de alta calidad para tus animales? No esperes más. Corina Alimentos, marca reconocida por su trayectoria y calidad de sus productos. Líder en alimentos para animales. Sí, amigos, trabajamos con la mejor tecnología para obtener los más altos resultados. Nuestros clientes lo certifican por su gran preferencia. Recuerda, animales fuertes y sanos con Corina Alimentos. ¡Somos Corina! ¡Somos calidad! Líder en nutrición animal. Yo te lo recomiendo.